segunda temporada de Sacate la Careta en el programa número 2. Ya, programa número 2, la verdad que tremendo, tremendo lo que estaba sucediendo con Sacate la Careta en esta segunda temporada. La gente habló mucho del primer programa, tuvo mucha repercusión y este segundo programa se viene con todo, ojalá que el invitado, yo siempre como José me lo negativo, vendrá el invitado. Yo creo que sí. Puede ser que viene. Yo creo que sí. Me copio el nombre, no lo banco mucho, se llama igual que yo, lo llamo. Decirlo porque yo no lo puedo, no me sale. No, mejor vamos a ver el videito que tenemos. Ah, la presentación. Claro, por supuesto. Dale. ¿Cómo están? Acá les habla Marcel Goberna, cantante y la decana. Me ibas a contar lo de tu nieto. Lo de mi nieto, el hijo de él. Ah, sí. Marcel. Mi nieto, bueno, un tiempo hizo de utilero, después se aburrió y se fue. Y hace unos 3 años más o menos, vino y me dice, mirá que vengo para la Borinquen, ¿eh? Digo, ¿que venís qué? Para la laborín, ¿qué querés venir de utilero otra vez? No, no, vengo a cantar acá, a estar acá adelante. No, mirá, Marcel, vos perdoname, pero mientras yo esté, vos no podés venir. ¿Por qué? Porque ¿por un tema artístico, por un tema artísticamente personal? No tiene la capacidad para estar en una orquesta como esa. Qué sé yo creo que vos lo tenés el mensaje, que donde yo le llegué a decir que él era mi ídolo, en el mensaje, y él nunca me lo respondió. Quiere decir que desde ese momento hasta el problema de Borinquen, ahí sí se cortó la relación, tanto profesional como familiar. A Conchita y a Gloria Esther. Mira, porque desde ayer yo no veo a mi mujer. ¿Dónde está mi negrita? La extraño. Y a mí me gusta, tú sabes que me gusta la romántica, la clásica y la nueva. Vela, vela, por vida la pena. Marcel Goberna. ¡Vamos arriba! ¡Marcel! Bienvenido. Muchísimas gracias. Sacate la Careta en la segunda temporada. Estamos acá a full con él porque le vamos a preguntar absolutamente de todo. Y Marcel hace el tocayo. Tiene preguntitas con eso. No, porque me robaste. No, claro, pero sé que yo pensé que era el único Marcel en el mundo. Estaba Marcel Marceau, Marcel Quiroguirián. Somos 4 Marcel en el mundo. Somos 4, estamos en el libro de Guinness. Marcel Goberna, Marcel Quiroguirián, Marcel Marceau, que murió el mismo, y Marcel Dacet. No hay más Marcel en el mundo. Marcel. No, hay más Marcel. Yo tengo ahora. Pero Marcel es un pequeño adelanto. Sí, claro. De un sponsor que ustedes tienen, que nosotros tenemos, sí. Hay un Marcel también en esa familia. ¿Viste? Son 5. Ah, sí. Sí. Son 5. No. Ahora somos 5. Sí, ¿cómo lo decís en el momento? Sí, claro. Perfecto. Como el de la cara, ¿viste? La película de. Bueno. Bueno, entonces se puede preguntar. Marcel, no, bienvenido a Sacate la Careta. Entonces, el otro día estuvimos ahí en la interna del videoclip, estuvimos en las grabaciones del videoclip porque se viene música nueva, se vio videoclip nuevo. ¿Cómo estás vos? Yo estoy excelente. Sí. En mi mejor momento. En tu mejor momento. En mi mejor momento. Esto es para la pandemia. Toma pandemia. Hoy yo estaba. Yo vi que estaban tirando palo verde ya. Sí, Palo Verde, sí. ¿No regalas un camión de Palo Verde? Sí, no, hay mucha mala energía, mucha mala onda en la gente. ¿Sí? Sí, claro. ¿A usted le envidiado mucho por ser hijo y nieto de...? No, 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 no. No, por eso no. Sí, es que... Bueno, nunca nadie me lo dio. ¿Sabes que me la regalaron en un programa de tiro? El año pasado a Seba ya le contesté por dónde me pasaba todos esos comentarios, pero siempre son, por suerte, mucho menos. Es claro. Todo lo va al sol. Sí.
Salvo que andes desnudo, por ahí. Sí. Pero está, ahí se ve muy, mucha mala onda. Pero no creo que sea por ser hijo o nieto, es simplemente por. Porque está, estoy bien y me pasa a mí y seguramente les pasa a ustedes. O alguien te ve bien y no puede hacer lo que vos hacés. Me envidia. Claro. Si vos tuvieras que venderte a Marcelo Berna, ¿cuál sería tu eslogan, por ejemplo? ¿Cómo te venderías? Bueno. ¿Por qué no pasa que. ¿Pensaste algo que.? Sí, voy a decir las dos cualidades que algunos hombres y en general chicas me dicen: si querés una linda sonrisa y una gran cola. Llamá. Eso es lo que por lo menos lo que más me hacen saber, que tengo una linda sonrisa y. Lindo culo. Y ahí parece. Sí, mira qué bueno. Está bueno. Sí, está bueno, porque viste que hay gente que. Está bueno que vas a escuchar por la calle, se demuestra te mira. Marcela se descolocó. No. Él no se esperaba que lo fuese así. No, quedó, mirá. Si tuvieras que hablarle a tu yo del futuro, ¿qué le preguntarías? ¿Del futuro? Y no sé, que en realidad si cumplí con lo que. Con por lo menos lo que yo me pongo como expectativas. Si cumplí y si no cumplí, ¿por qué? Bien. Y recién mencionabas ahí que atrás de cámara que tenés 28 años y venís de una familia de músicos, venís de una familia importante dentro de la movida de la música de acá de Uruguay. ¿A qué edad puntualmente empezaste y dijiste, es acá? No, desde que nací. O sea, no tengo recuerdos porque una mini anécdota, ¿no? Para hacerlo muy largo, íbamos a comer al bar con mis padres, yo era chiquitito y yo me paraba en las mesas y cantaba. Obviamente no teníamos que ir del bar, o mis padres se tenían que ir del bar y llevarme con ellos, ¿no? Pero ya desde muy chiquito, o sea, toda la vida, ¿no? ¿Cómo se pasa, Marcel, de ser utilero a de repente cantar, como en la voz principal de la banda? Yo fui utilero 3 años, pero después tuve como 7 años alejado, vamos a decir. No de la música, pero sí de la música tropical. Y sobre todo de la borinque. Pero, yo qué sé, para mí es normal. Porque yo sé cuando tengo que putear un utilero y sé cuando no. Cuando a veces de repente el utilero se lleva la puteada gratuita por ser el utilero. Pero creo que lo tomé como una etapa buenísima. O sea, a mí me gustó ser el utilero. ¿Y ahora cómo es trabajar con tu padre? ¿Cómo es esa relación? No, es bueno. Ya te digo, tenemos problemas de que yo a veces estoy un poco pasado de energía, pero bueno, yo en un principio, yo cuando recién empecé obviamente estaba muy nervioso, mucho, pero no, o sea, los consejos de él siempre fueron con calma y sabios, digamos, entonces como que eso te ayuda a estar más tranquilo, ¿no? Si vienen y te meten una fría, como que después estás más retraído, y eso me sirvió para ir soltándome y estar como estoy, creo que. Que tu abuelo en una nota dijo que no estabas preparado todavía para poder cantar en Sonora Oriente en ese momento. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Que tu abuelo diga eso. Que mire la agenda. Que me llame y le muestre la agenda. Y a ver si estamos preparados o no. ¿No hay relación con tu abuelo? Nada. Yo casi como. ¿Vos sentís que tu abuelo compite con vos y con tu padre? ¿Un tema de competencia o de egos? Y bueno, sí, en su momento era. ¿Qué le pasó? No sé. Yo no sé lo que le pasó por cosas que me contaron otras personas. Él decía que si él me ponía a mí, él se tenía que bajar. Lo cual yo no comparto. A mí me parece que lo hubiese potenciado como creo que hoy potenció a mi padre. A ver, mi padre no va a dejar de ser la figura que es porque yo esté cantando. Al contrario, yo creo que Borinquen en su momento. A ver, no duró 55 años jodiendo. Tenían un excelente producto con un determinado público. Al entrar yo a la decana, me parece que hubo un público más joven que se arrimó y que de repente lo que como Borinquen, no sé si renegaba, pero de repente no seguía como Borinquen ahora, sí lo sigue porque se arrimó. Cuando tu abuelo cantaba, él pone a tu padre, claro, que era jovencito, a cantar y ahí no tuvo ningún prejuicio. ¿Pensás que tuvo algún prejuicio? ¿Tiene algún prejuicio contigo? Y no lo sé. A ver, sinceramente no me importa. Pero, porque yo con mi abuelo hace 10 años que no hablo. ¿Pero no por el tema de la música? Sí, 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 sí. Ah, todo por el tema de la música. Sí, sí, sí. Cuando yo le pido a él para entrar a la orquesta hace 10 años, no es que no quiso. O sea, sí no quiso, pero a mí no me molestó que no quisiera, me molestó las formas. Porque yo te puedo decir, vos me puedes invitar al programa, yo te puedo decir, pa, sabés que estoy ocupado y se me complica. Y te estoy diciendo que no quiero venir. Y otra cosa que yo te diga, ¿para qué ir a esto es.
no es literario. ¿Por qué viste el programa si a vos no te conoce nadie? Entonces vos sabés, ¿qué le pasa a este salamo? ¿No? Fue por ahí. Entonces, yo en ese momento decido cortar relación con él y pasaron como 7 años, o 8. Claro. En todo este tiempo que estás vos con tu padre por un lado, tu abuelo por el otro, ¿él ha intentado o ha cortado shows o algo o se quedó quieto ahí sin poder? Bueno, es que no tuvo chance. ¿No tuvo chance? Porque la explosión de la decana fue, por suerte, sí. Fue tan grande que obviamente ni nosotros no lo esperábamos. ¿Un año tiene la banda? Un año y medio. Claro. Pero el primer año trabajamos más que Borinquen. Increíble. Claro, ¿no? Yo no sé si es que la gente... le gustó, o porque obviamente hubo un cambio enorme en la banda. Pero tu viejo es una figura fuerte también. No, pero más allá de eso, los músicos están tranquilos. Entonces, vos, de repente la orquesta suena igual, porque los músicos son los mismos. Lo único que cambió fue que no está mi abuelito y yo, nada más. Pero una cosa fue ver al músico tocando y bailando, y otra cosa es ver al músico onda militar simplemente tocando. Y eso hace que a la gente le llegue de otra forma el conjunto, digamos. Mi tío es un loco... Súper alegre, que habla con todo el mundo y se anda besuqueando con todo el mundo, que capaz que papá y yo no somos tan así. Y sin embargo vos mirabas aquí para arriba del escenario y no te transmitía eso. Y hoy sí, pero porque está más tranquilo, si hace algo mal, se le habla. Vos, esto no lo hagas más así. Pero no se le insulta, no se lo hace delante de la gente. Cosa que tu abuelo lo hacía. Por supuesto, a diario. Entonces yo creo que eso ayudó a que la gente dijera, oh, qué bueno, qué bien que están estos tipos. Y claro, entonces no tuvo ni chance de decir, bueno, los voy a cortar. O sea, que tu abuelo le faltaba respeto a los colegas. Muchísimo. O sea, que en el fondo no es una buena persona, por lo que está diciendo. Bueno, eso que lo dicte Dios si existe. A ver, la consigna es la siguiente. Yo te voy a ir nombrando personas y vos tenés que decir, ¿a quién invitarías? ¿Una cena, un café o un saludito desde lejos? A ver. Y arrancamos. Primer nombre, Vanessa Britos. Una cena. Bien. Lo dijiste como... Claro, sí, está todo bien, o sea, no la conozco, pero está todo bien, o sea. Bien. El Fata Delgado. Una cena. Sonreíste, hay algo ahí. No. Al Fata sí lo conozco bastante más, pero como que nunca me pude, si se quiere, te comillas, acercarme lo que yo hubiese querido. Pero no, ningún problema, al contrario. Un fenómeno. Yanina Silva. Una cena. Dos cenas. Sí, no, cena y desayuno. Claro, sí, desayuno. Llegando a la noche. ¿Sabe? Claro. Bien. Esto es problema que está de más. Andy Villa. Wow. 6 cenas. Chicos, ¿sabes qué? Va a salir carísimo. Te voy a patear. Hace un carro. A tirar así a la carrera Andy Villas. Obviamente tengo novia hace 10 años. Pero sería, viste que en la pareja de cuál sería tu permitido, Andy Villa es mi permitido. ¿Te la permite tu pareja? Sí. Gerardo Nieto. Un saludo de lejos. No, pasó nada, pero tenemos. ¿Hubo cortocircuito? No, simplemente que somos dos polos tremendamente opuestos, ideológicamente, personalmente, todo, ¿algo profesionalmente? ¿Pero pasó algo? ¿No te cae bien o no te cae bien? No, es que no me cae bien, es que no puedo tener... O sea, no me sentaría a cenar con una persona que no tengo nada en común, nada, absolutamente nada. Perfecto. ¿Sala Perrone? Un café. ¿Por qué? No sé, podría estar interesante. Bien. La visualizaste, me parece, cuando... No. Hemos sobrado. ¿No le gusta Sala Perrone? Sí, me parece una mujer. Pero se sonrió. Pero... Y se puso un hablado. Un hablado. No, eso puede ser un blanco. Te calienta Sala Perrone. ¡No! ¡Dale! ¿Cuándo sale esto? Así no digo que no llegue. A Marcelo Garda le calienta Sala Perrone. No fue... No fue lo mismo en la reacción de con Andy Villa que con Sala Perrone. Acá se siente la energía, el chucho en el sentido de acá. ¿Viste que la música lleva a tomar? ¿Alguna vez te agarraste una borrachera terrible? Sí, pero no por la música. ¿Pero qué hiciste de divertido, de ridículo que no lo olvidas jamás? Una borrachera. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Se puede contar? No, sí. Por lo más gracioso que te... No sé, pasó. Una vez íbamos para afuera con unos amigos y... Y me bajé a la carretera, se trancó la carretera y me bajé a bailar. Fue una apuesta, ¿no? Y me bajé y bailé para la gente. O sea, hablando de borracheras, pero no tenés que emborracharte necesariamente, hay vino para tomar, ¿no?
Hay unos buenos vinos y va a ser un gran obsequio, un obsequio para Marcel. De agradecerle a Virginia Moraina de H. Stagnari. De H. Stagnari. Excelente vino. Este es un regalito que Marcel conoce bastante. Por supuesto, ellos en el video que ustedes fueron a cubrir nos dieron el vino azul que está. Ya no hay más. ¿Cuánto sale el videoclip? Más o menos. Y calculamos 2 o 3 semanas máximo. Bien. O sea, la idea es que esté lo más pronto. Ahora que quiero saber cuál es el vino. Ah, perdón, perdón, perdón. Mostrame, a ver. ¿Cuál es? Yo tengo acá unas ganas de. Antes de que se vaya, olvidemos la pregunta. ¡Ah, la pregunta! Hacese la voz. ¡Ah, la pregunta! Marcel. Muy bien. Todo silencio. Silencio. Porque esta es la respuesta. O sea, tu padre yo le pregunté. Ya te lo respondí. ¿A quién le sacarías la careta? A Gerardo Pinto. Entonces hay algo que no está, que no me cierra, Vas a volver. Algo pasó. No pasó. Pero, no lo conozco. Pero no te cierra. ¿No te cierra como persona? Claro. Vos sabés que te voy a contar que no puedo confesarlo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Esto, no me cierra, no me lo trago. O sea, me parece un tipo. Va a venir. No, pero si él le dice que. No, yo te lo digo en la cara. Él es periodista. No, pero de verdad no lo puedo decir. Para mí tampoco me. No sé qué me pasa con él. O sea, yo no es que tenga un problema con él. O sea, no me termina de cerrar el. Es un personaje. Sí. Tal cual, vos lo dijiste. O sea, además de que vuelvo a lo mismo, no tengo un punto en común que vos digas, bueno, esto capaz que lo puedo llegar a conversar. Oye, qué bozarrón que tiene, vos que quedás como medio como hipnotizado. Ya si te dedica un tema en algún momento. Usted habló de los atributos también, de todo eso. Total, gente le dice que tiene linda sonrisa. Quizás, pero también linda cola, está bueno. Tiene porque yo cuando se fue. Yo miré porque quería corroborar con mis ojos. Es más celestes, casi le doy un. Yo no puedo creer que mis compañeros no te hagan un viaje, por favor. A mí siempre la madre te saca. Por favor, a mí lo único que me interesó fue lo que dijo de Gerardo Nieto, que algo pasó. Hay que volvamos a invitar porque yo no. No, invitamos públicamente a Gerardo Nieto. Que venga, por favor, esperamos. Bueno, tenemos que agradecer, estamos desde los estudios de Jorge Ruiz Díaz, agradecerle a Jorgito, grabando. Hay que agradecer a Graciela Burlati por estos trajes espectaculares. En Pocito tiene su local. Estamos re limpiados. A Daniel Álvarez, el maquillador. A Virginia Moreira, de vinos H. Stagnari. A este chico que está acá, ¿cómo se llama? Genial. También que genial, nos chicos, inspira. Este como es nuestro amuleto. Exacto. Amuleto. Por el momento va a aparecer siempre. Genial, siempre está ahí en el. Exacto. Pero ahora va a estar con nosotros. La óptica de enfoque visual con los anteojos. ¿Y a quién más hay que agradecer? Y hay que agradecerle a Jimé Cosmetología Integral que me cuida la pieza de mi rostro. Yo quiero también. Por supuesto. Limpieza profunda, te hace. Suerte que en algunos. Por favor. No se nota tanto. Ah, no. ¿Qué pasa? El maquillaje del señor. No me puede estar grabando con Pete de las 7 de la mañana, porque se va como deteriorando. Como un degradé. A mí me llama mucho la atención tus ojos color azul. Tan natural, que no se sabe si es un pedazo de botella o qué. Lo que es la envidia, lo que es la envidia. Pero ¿qué saben qué? Vos tenés más protagonismo que nosotros en el programa y estamos discutiendo porque ¿a dónde fuiste? Claro. Bueno, la cuestión acá, el único que trabaja es Marcelo Santana, que fue quien filmó y editó la nota, que fuimos a cubrir el videoclip oficial de La Decana, porque se grabó la canción Madame Caralú, un clásico. ¿Qué? Madame Caralú. ¿Saca Zulú? No tiene cultura de cumbia, no tiene contar. ¿Qué pasó ahí? Mira, pasó de todo. Yo los voy a invitar a que vean la nota. Sí, esta es la nota que sacamos con Marcelo Santana. Volvemos mañana. Bueno, y este autito es mío.
No, mentira. Esto es parte de la decoración del set de acá, del backstage, donde se va a filmar el videoclip oficial de la decana Madame Calalú, donde ya se siente el ritmo, el sabor, ya me dan ganas de bailar, ya me dan ganas de mover un poquito. Así que yo no sé ustedes, Marcel y Sebastián, pero acá ya se respira fiesta. Ayer le dijo a su hijo que me gritara Betún, y como no le hice caso, me tildo de pica flu, truco tú, truco. Oye, me mata Calalú, oye, me mata Calalú, que la vecinita de frente me ha tratado de cosipú. Estamos acá, sacate la careta, se vino al backstage de el video oficial de la decana. Estamos acá con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Pero, placer. No, gracias a ustedes por permitirnos entrar a lo que es la grabación. ¿Cómo ves esta producción? Está bien, está bárbaro. Con mucha gente que colaboró con nosotros, desde los vehículos, la gente de Pegasus, bueno, vino Sestañari, los chicos que vinieron a bailar. En fin, mucha gente que está colaborando, así que está todo para que salga bien. Bien, vamos a ver el videoclip de la canción, ¿cómo se llama? La canción se llama Madame Calalú. Es una canción de la década del 60, es un cover, por supuesto. Y tal, nosotros lo volvimos a incorporar en nuestro repertorio y tiene éxito. Así que, bueno, qué mejor que plasmarlo en un videoclip, que es lo que hoy, digamos, manda, ¿no? YouTube, dentro de las redes sociales. Y bueno, vamos por ese camino. Bien. ¿Cómo ves, cómo se siente el tema de la pandemia con el tema de la música? Que ahora ya no hay más discotecas, no hay más boliches. ¿Cómo se están manejando ahora? Bueno, en realidad, obviamente que la pandemia nos afectó a todos, a nosotros en el trabajo, sin duda, porque estuvimos muchos meses sin hacer nada, sin poder hacer nada. En principio fue, bueno, cuando se cortó el 13 de marzo, fueron casi 7 meses. Después se comenzó a mover un poquito con lo que se llamó los acústicos, digamos 5 músicos. Después empezamos otra vez con la orquesta y se volvió a cortar en diciembre, el 20 de diciembre hasta el 10 de enero. Y bueno, eso obviamente que nos afecta económicamente, pero bueno, la venimos llevando. Nosotros cada vez que comenzó a moverse un poquito en los boliches que, digamos, se reinventaron en el modo bar, hemos trabajado bien y estamos trabajando bien, no nos podemos quejar. En realidad, quizás cuando todo estaba bien, nosotros hacíamos quizás entre 10 y 16 toques por fin de semana. Hoy por hoy estamos haciendo capaz que 8, 5. Y ahora para finalizar la nota, viene la pregunta picante. Lo lamento. Bueno. No sabía que era pregunta picante. No, sacate la careta. ¿A quién te gustaría sacarle la careta? Del medio uruguayo. ¿De la política, el deporte, no sé? ¿Del medio uruguayo a quién le sacaría la careta? Puede ser alguien internacional también. Alguien que no te convence. ¿Qué pregunta? No sé, en realidad no tengo, digamos, problema con nadie. Nosotros no tenemos problema con nadie, o sea, en realidad. Pero si tengo que ser picante, a mi padre. ¿A tu padre? Bueno, siempre vamos a la familia. Bueno, vos me preguntaste, yo te dije. Esto es para Marcel Dacet, que siempre le gustan esas preguntas picantes, mirá. Un abrazo grande a Marcel. Gracias. Muy bien, no, gracias a vos, Carlos. Muchas gracias. Placer. Muy buena onda. Gracias. Que la vecinita de frente me ha tratado de cosipú.
Estamos ahí, hola. ¿Esa es la faja que la dejé ahí? Estamos destruidos. ¿Estás lavando? ¿Estás lavando? No, pero es un desubicado, querido. Terminamos el segundo programa, Seba. Sí, qué lindo. Terminamos el segundo programa de la segunda temporada de Sacate la Careta. Hoy un invitado de lujo, Marcel Goberna, que lo dio todo. Lo dio todo. Lo mató al abuelo, lo mató a Gerardo. Próximamente en la tercera programa. Estamos cansados, chicos. En el tercer programa de Sacate la Careta.